Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de tejido. Yo soy Hilda Rosa y en esta ocasión te voy a enseñar a tejer lo que es la flor para que puedas realizar tu rosa envolvente. Vamos a realizar esta tira tejida a crochet y para esto los materiales que vamos a utilizar son, por lo pronto, este tipo de hilo. Puedes usar el que tú quieras, algodón, acrílico, nylon, el que tú gustes. Yo te voy a mostrar este tutorial con este hilo estambre que se llama cadeneta y lo puedes encontrar en la tienda Bendito Estambre en Ciudad de México. Para tejer este hilo para la rosa envolvente voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Y lo primero que vamos a hacer será tejer cadenas. Vamos a tejer 51 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Ahora vamos a tejer a lo largo de esta tira macizos. Tomo lazada y en la tercera cadena tejo mi primer macizo, que es de 3 sacadas, 1, 2 y 3. Nuevamente tomo lazada, voy a la siguiente cadena y tejo otro macizo, 1, 2 y 3. Y así a todo lo largo de la tira voy a ir tejiendo macizos. Y así es como queda, mira, toda tejida. La siguiente vuelta la tejeremos así. Subiremos con 3 cadenas, giramos y ahí en ese primer punto vamos a tejer un macizo. Tejemos 2 cadenas y en el mismo punto tejeremos ahora 2 macizos. Saltaremos 2 puntos de la base, aquí puedes observarlo, 1, 1, 2 y en el tercero tejeremos 2 macizos, 1, 2 cadenas de separación y nuevamente 2 macizos en el mismo punto. Esa será la secuencia hasta terminar toda tu vuelta. Nuevamente haremos lazada, saltamos 2 puntos de base, 1, 2 y en el tercero tejemos macizo. 2 macizos nuevamente. 2 cadenas de separación y 2 macizos en el mismo punto. Así hasta terminar toda nuestra tira, mira. Así es como nos debe ir quedando. Vamos a continuar tejiendo y vamos a realizar la tercera vuelta. Así es como vamos, mira, ya tenemos esta segunda vuelta y nos deben quedar un total de 17 motivos que serán luego nuestros pétalos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 motivos. Vamos a hacer la vuelta número 3 y última. Giramos nuestro tejido, hacemos una lazada y en ese espacio del motivo, mira, ahí vamos a tejer un macizo. Vamos a rellenar este espacio con un total de 7 macizos. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos en ese mismo espacio.
Nos vamos a esta parte del tejido. Mira, acá tenemos en el otro espacio. Aquí en esta parte vamos a meter nuestro ganchillo y vamos a realizar punto deslizado. Y nuevamente tejemos 7 macizos dentro de ese espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente ubicamos, aquí está el siguiente espacio y aquí antes tenemos esta unión y realizamos punto deslizado. En esta misma forma vamos a tejer durante toda la tira hasta tener un total de 17 pétalos. Cuando lleguemos al final, vamos a terminar en esta forma. Ya tejimos los 7 macizos del último pétalo y nos vamos con punto deslizado hasta la parte de abajo, hasta el inicio. Mira, tejemos la cadena de seguridad y cortamos nuestra hebra. Y ahí van a quedar nuestras dos hebras de inicio juntas, o si quieres un poquito antes, como quieras. Así es como queda nuestra tira. Para armar tu rosa tienes dos opciones. Una con el derecho para adentro y otra con el derecho hacia afuera. Te voy a mostrar cómo se ve con el derecho hacia adentro. Cuando la tengas que armar, empezarás a enrollar justo sobre la línea base, que es esta, que es en tu base de cadenas, y mira cómo queda tu rosa. Va a quedar como un capullo, derecho hacia adentro. Vamos a enrollarla ahora con el derecho hacia afuera. La iniciaríamos por el lado de las hebras, entonces empezamos a enrollar igual justamente sobre la línea base y así te quedaría, mira, como una rosa abierta. Espero notes la diferencia, pétalos hacia adentro y pétalos hacia afuera. Y una vez que armes finalmente tu rosa con todas las partes necesarias, te quedará así. Mira qué linda. El cáliz, los pétalos, las hojas y por supuesto el forrado y luego el armado de tu ramo. Espero que este tutorial te haya gustado. Te invito a dejar tu like, tu comentario y a compartir. Te mando un saludo desde Tabasco, México y recuerda, sigue tejiendo.